nosotros muy contentos de promoción tras promoción, poder brindar esa atención a la gente de la degustación, de probar estos vinos de altura, tanto el Torrontés como el Malbé, y también las masitas regionales, que es la Capia, una masita regional autóctona de la zona. Y bueno, muy contentos con un clima espectacular acá en la zona, preparándonos para lo que va a ser, Hernán, la temporada de esta temporada que se viene, donde nosotros ya estamos preparándonos con todas las instituciones intermedias, clubes y demás, para lograr una temporada exitosa en Santa María, capital de los Valles Calchaquíes. Bueno, quiero comentarles que nosotros desde la Secretaría hemos trabajado en articular actividades con el sector privado en cuanto a bodegas se trate, donde tenemos 17 emprendimientos, de los cuales varios de ellos están predispuestos a recibir al turista y ya están trabajando con el recorrido a su bodega para dar a conocer el proceso del vino y las características que tiene este vino. Recordemos, Hernán, que nosotros tenemos varios vinos premiados a nivel internacional. Esto se debe al clima, que es un clima seco, prácticamente de altura, zona de los valles, cerca de los cerros, las montañas, y donde nos permite tener un vino especial y rico para el paladar de quien visita Santa María. Hemos trabajado mucho en cuanto a la preparación y capacitación de la gente, donde la verdad que desde el enólogo hasta el encargado de la finca o de la bodega están preparados para recibir a la gente que llega por los valles calchaquíes, que se acerca a Santa María. Recordemos un poquito a la gente que nosotros estamos emplazados en la ruta 40, todo pavimentado 100% en la provincia, donde nos permite conectarnos al norte con Salta, que está Cafayate, ¿sí? Hacia el naciente, hacia el este, con la zona de Tucumán, Tafí del Valle, Amaicha del Valle, donde, bueno, tenemos un hermoso programa de actividades para la gente que llega y puede visitar estos emprendimientos y hacer las degustaciones para disfrutar de esto tan lindo que tenemos, ¿no? Que son los vinos, las masas y las especies. No nos olvidemos, Hernán, que nosotros somos productores de especies, donde tenemos varios molinos que se dedican a tal fin, y bueno, sale el pimentón, y todo el comino, todos los ajíes, todo lo que puede ser relacionado con las comidas. Las prendas textiles son muy reconocidas a nivel mundial, y donde nosotros hemos tenido la posibilidad también de trabajar con distintos talleres textiles, y donde ellos se han puesto a punto en cuanto a las capacitaciones y demás para poder recibir los distintos grupos de turistas. Recordemos un poquito que Catamarca se caracteriza por la ruta del telar, donde hace poquito a nivel provincia, y esto es bajada de línea del señor gobernador, de Raúl Jalil, se extendió la ruta textil y llega hasta Santa María, que sería la ruta del telar, donde nosotros hemos logrado articular con varios talleres, como decía, y se suman a esta actividad, y donde realmente las prendas son excelente calidad y donde hay una autenticidad de los productos, ¿no? Llámese la lana de vicuña, de alpaca, de oveja. Yo creo que es importante destacar el procedimiento que tiene con métodos de antaño, y donde no se ha perdido para nada eso de tener una prenda exclusiva, llámese un poncho de vicuña, llámese unas prendas para la cama, o llámese para vestir. Recordemos un poquito acá, Hernán, sí, que nosotros tenemos a la gran artista textil, que es Manuela Rajido, que hace poquito ha ganado un premio a nivel nacional, y donde también tiene
su inmueble, que sería su casa, y donde al lado tiene los talleres y donde la gente viene y visita, y bueno, se sorprende de ver esas prendas textiles para las damas y para la gente que le gusta este estilo de ropa, y donde no pasa desapercibido.